Este año será recordado como el año de las mujeres, y es que ellas se han volcado en masa a las calles para protestar contra las violaciones, los asesinatos y el acoso que sufren diariamente, algo que se había normalizado con el transcurso de los años. Lamentablemente, estas no son las únicas formas de violencia que sufren las mujeres en el país a diario, y precisamente de estas otras formas de violencia es lo que tratará la columna del día de hoy. Además de la violencia física, sexual y el hostigamiento, las mujeres también pueden sufrir otros tipos de violencia. Es el caso de la violencia patrimonial, que es la violencia que sufren aquellas mujeres que por diversas circunstancias no pueden trabajar y terminan dependiendo económicamente de un hombre, quien al final del día es quien tiene el control y dirige sus destinos. También existe la violencia institucional, que es aquella violencia ejercida por los agentes del Estado, muchas veces de manera sutil, y que a través de diversas estrategias limitan sus derechos y también impiden su pleno desarrollo social. Ambos tipos de violencia, tanto la violencia institucional como la violencia patrimonial, concurren en un problema cotidiano en Antofagasta, que es la baja cantidad de salacunas que existen y la dificultad de insertarse laboralmente para aquellas mujeres que acaban de dar a luz a un hijo. La situación es la siguiente. En Antofagasta existen 220.000 mujeres, de ellas 127.000, ojo, 127.000 mujeres no tienen trabajo el día de hoy. Esto en parte es un fenómeno, el fenómeno de los niní, que son personas que voluntariamente deciden no trabajar, pero en el caso de las mujeres también obedecen a otra razón, que es que no muchas de ellas son madres y no tienen con quién dejar a sus hijos. Esto es lamentable porque finalmente la opción de ser madre poco a poco se transforma en una opción excluyente con la opción de ser trabajadora y desarrollarse profesionalmente. ¿Sabe usted en Antofagasta cuántos nacimientos hay al año? ¿Cuántos cree usted? ¿4.000? ¿5.000 nacimientos? Pues no. En Antofagasta anualmente nacen 10.000 niños. Saque la calculadora de la casa y llega al siguiente cálculo. ¿Cuántos jardines infantiles y salacunas cree usted que son necesarios para cubrir esta enorme masa de niños que tenemos anualmente? ¿Cuánto cree usted? ¿500 jardines a lo mejor? ¿2.000 jardines? Pues en Antofagasta hay menos de 100 jardines infantiles, una cifra ínfima, hasta ridícula, comparando con las altas cifras de natalidad que tenemos. Frente a esto, estamos claros que existe un enorme problema. No hay suficientes instituciones estatales o privadas que cubran esta necesidad, que cuiden a los niños de estas madres trabajadoras y que permitan una efectiva inserción de la mujer al mundo laboral. Frente a esto debemos responder con fuerza, y es que lamentablemente al día de hoy muchas mujeres que deciden ser madres terminan cayendo en la dependencia económica de un hombre. Es por eso que en vez de preocuparnos tanto del tema del lenguaje inclusivo, a lo mejor, o estos temas más estéticos, preocupémonos de avanzar aún más en la persecución de la libertad de las mujeres. Porque ante todo, la libertad también va relacionada con la patrimonial. Por eso creemos firmemente que a mayor tasa de independencia económica de las mujeres frente al hombre, tendremos mujeres más libres. Este es el desafío que tenemos hoy como país y es un desafío que tenemos todos los chilenos.